promedio de 15, 20, hasta 30 migrantes todos los días. Estos son devueltos porque fueron detenidos por haber cruzado en forma ilegal a los Estados Unidos. Entre estos grupos, pues obviamente van gente de lo que es el Triángulo Norte y también mexicanos, ¿no?, que son deportados por Border Patrol. Los que son del Triángulo Norte son procesados por el Instituto Nacional de Migración, tienen por parte de ellos y la Secretaría de Salud una revisión médica, y los mexicanos pues simplemente reciben lo que es una revisión médica, un vale de descuento para el transporte y el lunchbox por parte del propio instituto. Fuera de ahí sigue llegando menos cantidad, pero sí siguen llegando migrantes con la intención de cruzar en forma irregular. Esto a pesar de la intensa vigilancia que existe por todas las corporaciones, ¿no?, lo que es Policía Municipal, Instituto Nacional de Migración, Guardia Nacional, Sedena, pero son menos cantidades que antes. Obviamente esto también se debe a la vigilancia tan intensa por parte de México, por parte de Estados Unidos, y el no tener un lugar donde hacer vida o quedarse como eran los albergues que existían anteriormente.